Ameguino Servicios. Valores compartidos, socialmente responsables y sostenibles en el tiempo. Realmente es un momento muy esperado. Creo que estas elecciones se llevan adelante en un momento de la Argentina muy particular, en donde la crisis económica y social se está profundizando y en el marco de una Latinoamérica totalmente revolucionada. El Frente de Izquierda tiene el mérito de haber instalado algunos temas de agenda que si no estaba a la izquierda no se charlan, ¿sí? No se instalan, no se debaten, como por ejemplo la deuda del FMI y la necesidad de poder invertir las prioridades, de que sean las necesidades de los jubilados, de los estudiantes, de los jóvenes, de los docentes, las que estén primero y no el pago de esa deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta. Yo creo que eso quedó totalmente evidenciado en el debate presidencial y en esta campaña que hicimos en Campana logramos instalar en cada rincón de la ciudad, en cada fábrica, en cada escuela, esos puntos importantes, ¿no?, de la situación nacional. Es una elección muy concurrida, probablemente vote gran parte del padrón y sobre todo esa juventud que quizás en las PASO no se había acercado a votar. Se acerque, ¿no?, hoy a cada una de las mesas y a cada una de las escuelas del distrito, pero sí, podemos confirmar que va a ser una elección muy, muy concurrida. Nosotros desde el Frente de Izquierda desde ya tenemos muchas expectativas, creemos que vamos a mantener nuestro espacio electoral, no solamente en Campana, sino a lo largo y ancho de todo el país, con diputados y candidatos muy importantes como Raúl Godoy en Neuquén, Alejandro Vilca en Jujuy, nuestra compañera Miriam Bregman en Capital, que está a solo 35.000 votos de poder acceder a una banca, con todo lo que significa que Miriam pueda estar en el Congreso. Y bueno, y desde ya Nicolás del Caño, nuestro candidato a presidente, que hizo una gira enorme en todo el país y se destacó en cada uno de los debates. Realmente creemos que vamos a hacer una muy buena elección y además que tiene el objetivo de demostrar que sea un mensaje de esta juventud, de estos trabajadores que no se resignan al ajuste en curso, ¿no? Creemos que somos la única alternativa que tienen los trabajadores porque Macri se va, pero el ajuste del FMI van a quedar, eso lo instalamos en campaña, así que es muy importante que se pueda expresar en el día de hoy. Con el Club de los Cinco, siempre pagás menos. Participan Petróleo, Libra, Narrow, Grand Prix y D42 Store. Sin dudas, la mejor promo que viste.